Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública detuvieron a un presunto vendedor de droga en la mona de Golfito, cuando los sospechosos, al ver la presencia policial, lanzaron desde la motocicleta en la que viajaban un pequeño bolso a un arbusto y luego escaparon. Ante dicho comportamiento, los oficiales motorizados detuvieron a uno de ellos y recuperaron el bolso tipo canguro. Al hacer una revisión, los oficiales ubicaron 31 dosis de crack, y 65 gramos de marihuana. En cuanto al dinero, contabilizaron 892 mil colones y 180 dólares estadounidenses en un fajo de billetes. Además, portaban en una billetera 41 mil colones más: 1020 Córdobas de Nicaragua, 2 dólares estadounidenses, 10 mil pesos colombianos y 20 pesos mexicanos mientras que esparcidos dentro del bolso tipo canguro contabilizaron 16.560 colones más. El detenido y la evidencia fueron presentados ante la fiscalía de Golfito, mientras que la motocicleta fue decomisada.